Después del paréntesis obligado por la pandemia de coronavirus en 2021 y 2022, el enduro del verano volvió con toda la acción en las arenas de Villa Gesell. Es que la 28ª edición de este clásico endurista fue incorporado a la flamante Copa del Mundo de Carreras de Arena de la Federación Internacional de Motociclismo. El que se encargó de quedar en la historia al vencer en esta versión tan especial del EDV fue el británico Todd Kellett, quien mostró toda su calidad a lo largo de los 12 kilómetros del circuito ante más de 190.000 espectadores. Kellett llegó a esta carrera como gran favorito después de ganar a principios de mes el Le Touquet francés, la primera fecha del torneo, mientras que el viernes en el Supercross sacó definitivamente chapa de candidato con una excelente victoria. Aunque algunos dudaban que pudiese mantener un buen ritmo durante las 6 vueltas de la competencia dominical y con más de 400 rivales en la pista, no tuvo problemas y desde la misma largada hizo una apreciable diferencia sobre el resto. Y cuando llegó el momento de superar a los rezagados, lo hizo con una calidad que fue la delicia del público. Ni siquiera el francés Camille Chapelier, su rival en la Copa, pudo hacerle sombra y por eso el galo, una de las estrellas en ascenso en el Rally Dakar, debió conformarse con el segundo lugar. Así pasó una nueva edición del Enduro del Verano, una competencia que ahora acrecienta su leyenda como parte de un campeonato mundial.